creo que la gira ha sido muy, muy, muy beneficiosa. Sabemos que venir acá a México para nosotros representa venir a un fútbol donde no nos exige. Ya, a veces ya podemos hablar de 3-4 equipos grandes. La exigencia es alta, creo que ha sido muy provechosa. Cuando el partido de hoy, yo fui un partido en primer tiempo por mucho, creo que era lo que teníamos manejando en los anteriores encuentros. Siento que tal vez en el segundo tiempo por ahí el tema de los mismos cambios, darle rodaje a algunos muchachos que están llegando, pues, como se llama, quita, pero también hay que quitarle a mérito al equipo de Calitán, un equipo con buena protección. Sabemos que los organismos tienen un buen trabajo y queríamos medir fuerza, porque nosotros tenemos acá dentro de 2-3 meses entrenando contra América, y esto pues nos beneficia mucho. Mismos muchachos han tenido ya jugado partidos importantes contra Medellín y Tigre. Creo que nuestra meta es pasar esta parte de grupos. Sabemos que estamos en un grupo difícil, pero vamos a intentar. Aparte seca, la pelota no corre rápido. Pero también creo que entendible, porque es nuestro tercer partido también de pretemporada. Hay cosas, algunas cosas rescatables, otras no. En el primer tiempo estábamos muy abiertos, estábamos regalando mucho el contraataque, cuando lo que más corre el equipo es tener orden, y creo que le regalábamos mucho espacio para poder controlar. Después creo que en el manejo también de la pelota nos equivocábamos, la perdíamos muy rápido, no teníamos la circulación de ella, pero en el segundo tiempo mejoramos. Dominar mejor el partido y poder presionarles mejor a los ensayos. Por eso me sirven esos partidos, para probar gente. Ella siempre, yo lo traje de central, me dice que también puedo jugar bien de lateral, pero también quiero verlo de central, porque cuando juega Osuna con Enríquez, realmente no tengo un perfil natural. Mario siempre se da cuenta para adentro, y jugando con Yacer, jugando con Escalante, que también lo he probado, pues me da más la posibilidad de poder jugar más rápido en ese aspecto. Y bueno, al final que son partidos para ver realmente quién nos puede seguir ayudando. Creo que, como una vez, creo que a ti te lo contesté, yo estoy preparando al equipo para 2 torneos, y te dije que iba a haber muchos cambios, entonces no se sorprendan, reciben a uno, ven a otro. Al final, yo quiero tener 22 titulares que pueden jugar tanto líder como todo. El jugador esté con las pilas puestas, los 27 que tengo, 28 que tengo, porque todos van a tener posibilidades de jugar. Hay 2 torneos, sería muy, muy parte, o locamente de mi parte, pues, decir que voy a jugar este 11, los 2 torneos. Yo creo que los quemaría a los jugadores, y creo que lo que sí te puedo decir es que hemos armado una plantilla para poder pelear los dos torneos. El otro día les dije, es una cancha mundialista, no es la cancha de barrio, y la cancha está en muy malas condiciones. Ves tú, la pelota va aportando mucho, pues no es pretexto, pero creo que necesitamos una mejor cancha. Al final del torneo la cancha estaba muy buena, y yo me he ido enterando que yo no vengo a entrenar para cuidarla, y hay un torneo. Pues no sean los responsables, ya deberíamos de tomar cartas en el asunto y poner, te insisto, es un estadio mundialista. Yo quisiera ver en qué estadio mundialista hay partidos del barrio. Y con todo respeto, o sea, todos podemos jugar en cualquier fecha, pero no tan para quedar tan macatada como está. Yo no lo sabía, pero bueno, intentemos que la cancha, pues, para cuando yo normalmente no entreno aquí, vengo una vez a la semana, un día antes del partido, y me gustaría que cada 15 días que nosotros jugamos, que la cancha estuviera en mejores condiciones. Bueno, Luis, sufría la victoria, pero bueno, sabemos que es pretemporada y sabemos que bueno, el estado de la cancha no ayuda en nada, ¿no? No, bueno, creo que todo sirve. Estamos en pretemporada y obviamente más allá del resultado, creo que hay que ir mejorando el funcionamiento. Creo que vamos en ascenso y bueno, con muchos deseos de siempre ir creciendo, ¿no? En lo personal, ¿cómo te sientes ya acoplado con tus nuevos compañeros? Yo creo que me falta todavía un poco. Creo que ese conocimiento va a ser en base a los juegos y bueno, tratar de trabajar fuerte para acoplarme lo antes posible, ¿no? ¿Para qué está este equipo? Estamos para pelear. Yo creo que estamos
muy comprometidos con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo y obviamente con la afición. Así que bueno, trataremos de cada día ir aportando más y llegar a un nivel óptimo, ¿no?